Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. En esta ocasión hablaremos del llamado Luzca, un monstruo que acecha en el Caribe, específicamente en una región de las Bahamas. El Caribe es una de las zonas menos salvajes del océano, si podemos ponerlo así. Sus aguas, azul celeste, son el hogar de magníficos arrecifes de coral y sostienen más bien pocas especies peligrosas para el hombre. Asimismo, aunque sufre de huracanes del Atlántico, es un relativo refugio contra las regiones más tormentosas del centro del océano. Y a diferencia de su vecino, tiene unas aguas muy calmadas. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. En las Bahamas se encuentra la isla Andros, donde hay agujeros que denotan un color azul oscuro, pues son muchísimos más profundos que el resto del mar circundante. Conocidos como los agujeros azules de Andros, estos agujeros azules son cuevas escarpadas, más o menos circulares bajo el agua, o sumideros, que también se conocen como cuevas verticales, y que puede llegar a tener profundidades de 100 a 400 metros. Estos lugares serían el hogar de Luzca. El Luzca se dice que es un gigantesco animal que puede alcanzar un tamaño de más de 23 metros de longitud, y se parece algo así como un cruce entre un pulpo y un tiburón, con una gran cantidad de tentáculos enormes y una boca llena de dientes como dagas. Se dice que esta siniestra criatura se oculta en las cuevas del agujero azul durante el día y sale por la noche de su oscura guarida para cazar. Los testigos informan que el Luzca puede alcanzar velocidades sorprendentes, dejando tras de sí nada más que agua burbujeante. El monstruo arrastra a su presa desafortunada hasta las cuevas submarinas escarpadas para alimentarse, desapareciendo para siempre los cuerpos de las víctimas. Los aldeanos culpan a Luzca de las misteriosas desapariciones de nadadores y de buzos expertos. Incluso los lugareños insisten que Luzca no solo ataca a los nadadores y los buceadores, también a los barcos. Se dice que Luzca se lleva a la gente que se encuentra en las cubiertas de los barcos, y algunos afirman que ha llegado a hundir grandes barcos enteros, dejando solo remolinos de escombros flotando en la superficie. Varias misteriosas desapariciones de barcos en los últimos años han sido consideradas como la obra de Luzca. La criatura es supuestamente tan peligrosa que incluso se ha llevado a sus víctimas de las mismísimas playas. Los pescadores locales son muy cautelosos al pasar sobre los agujeros azules, que a menudo cruzan los abismos de color azul oscuro en silencio para evitar hacer ruido y así atraer a la criatura marina. Algunas personas han tenido encuentros directos con el escurridizo Luzca. Se dice que en 2005, un fotógrafo submarino
informó haber sido atacado por un enorme pulpo que él describió como de unos 15 metros de largo. El buzo, aterrorizado, colocó la cámara enfrente de la criatura, en un intento desesperado de protegerse. Pero el monstruoso pulpo consiguió arrebatarle la cámara antes de desaparecer en una cueva. Otro caso dice que un hombre que estaba nadando cerca de un agujero azul durante la puesta de sol fue violentamente succionado hacia las profundidades. Gracias a su experiencia, el nadador logró soltarse de lo que lo había atrapado y consiguió llegar a la orilla de la playa más cercana, con lo cual, según los informes, se dio cuenta de que tenía grandes marcas en su muslo. También se dice que otro encuentro un tanto aterrador ocurrió cuando un equipo de pescadores expertos intentaban atrapar a la criatura. En un principio, la tripulación de la embarcación llegó a la conclusión de que algo grande y pesado estaba atrapado en las trampas que habían colocado. Toda la tripulación estaba realmente sorprendida, pero las cosas se empeoraron cuando intentaban subir una trampa. De repente, algo comenzó a arrastrar el barco a una velocidad sorprendente. El sonar de a bordo reveló que se trataba de una criatura con forma de pirámide muy grande. Después de que el barco fuera arrastrado a cierta distancia, la línea de repente se aflojó. La tripulación comprobó rápidamente que la trampa metálica había sido destrozada. Según todos estos incidentes, los científicos consideran que la criatura, conocida como Lusca, es algún tipo de pulpo gigante u otro cefalópodo. En 2011, en una playa de las Bahamas, aparecieron los restos de un enorme pulpo. Aunque solo se encontró una parte de la criatura, se estimó que el animal completo habría medido alrededor de 9 metros de largo. También en 2011, hubo otro informe de un pulpo gigante que medía unos 3 metros de largo y con un peso de 60 kilos flotando en el mar, encontrado por los pescadores. Aunque por mucho que los científicos quieran dar explicación a todos los encuentros con criaturas marinas, los agujeros azules, aparentemente sin fondo, invitan a la idea de que hay misterios que todavía no se pueden llegar a comprender. Sin duda, son lugares aterradores de nuestro planeta. Además de los diversos sistemas de cuevas misteriosas e inexploradas. Numerosos fósiles, restos de naufragios y otros artefactos que han sido encontrados en los agujeros azules. ¿Será que existe una especie de depredador gigante desconocido que acecha en estos lugares? Déjenos su opinión en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios. O bien, si quieren algún mito, leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda.
Hasta pronto.